A todos. Yo soy Guille. Algunos mods tienen música. ¿Qué? Como niveles a lo que es antes. Vosotros pensáis que esto se lleva pudiendo hacer unos 4 años, ¿vale? Pero Rockstar dice... No, en esta termina la versión, tengo que meterle más cosas. Como por ejemplo el botón de pajear, que le das en una mano a la pantalla y te hace una paja, te pajea la polla, ¿sabes? Porque es que si no, no lo entiendo, porque no lo sale, tío. Muy guapo, no me lo voy a tragar entero. Prefiero jugar el Dorito, hecho en un día. A ver qué se puede hacer en un día, ¿eh? Bueno, esto es una mierda, la verdad. Pero bueno. Ah, tío, voy a pixelar la pantalla, tío. Pues yo qué sé, tío, porque tengo ganas. ¿Esto es el efecto para funcionar bien en móviles? No, ¿verdad? El efecto de desenfoque, que me desenfocar en el Photoshop. Ya me lagué el ordenador. No funciona. Vale, vale, ya sé cómo funciona. A ver. Está guapo, no me quejo. Me lo he pasado, fue muerto. Soy buenísimo, tío. El prodigio de los juegos de ritmo. The Feels. Esto va a ser otro vídeo musical, literalmente. Sí, es otro puto vídeo musical. Que está muy bien, pero como todos los niveles adjuntos sean esto, me voy a cansar. Narrea, ¿no? Debería buscar, yo qué sé, tío, algún nivel de plataformas, a lo mejor. Lost in the Forest. A ver. Vale, guay, muy bonito. Ah, soy un robot. Muy bonito. ¡Corre! Vale, voy. Oye, ¿va más rápido que yo? No me lo creo. ¡Ah! Ah, vale, es tonto, es tonto. Vale, vale. Una... Y dos, venga, tonto, me voy. Cuidado, que te puedes ahogar. Vale, voy. Que tengo que comer algo antes de dormir. Pero si es un puto robot, no tienes que comer. Ah, hay que comerse las blueberries estas. Va, tío, ¿no puedes comerte tierra, tío? No, tengo que darme el paso definitivo, tío, para cogerme las blueberries. No, ahora no me ahogo. Hostia, que sí que me ahogo. Boss, boss battle. ¡Ay, Dios, que viene el cubo! Madre mía, ¿qué es eso? Ah, se esquiva fácil esto. Me pega, tío. Bueno, vamos a sacar sierras, tío. ¿Y qué? ¿Le puedo pegar a eso? ¡Y me curo! Bueno, ¿y eso? ¿Qué perdona? Esquivo los puñetazos, tío. Ahora me pego el puñetazo. Falla, me curo. Es que me da igual que me pegue, me da igual que me pegue. Ya está. Y se acaba la música, qué guapo, ya está. ¿Cuál es el nivel más jugado? Tetra 2.2, sneak peek jugable. Vale, tiene un bug. Ya sabéis, cuando salga la 2.2, os podéis saltar un clic ahí, ¿eh? Wave Challenge, el segundo nivel más jugado de toda la 2.2 es un challenge de Wave. No me lo creo, encima de este estilo, tío. Wow. ¿Una polla? ¿Qué? ¿Esto tiene bots? ¿Seguro? ¿O algo? ¿Qué? No me lo creo que se tenga tantos. Sin Counter Challenge, esto me mola. ¿Qué? Lo que siento. Morro de 10 años cuando su novia de Roblox lo deja. ¿Qué es este icono? Pero, ¿qué ganas de tocar la polla, tío? A dos manos, tocar así, toco, 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 tocar la polla todo lo que puede. Eres un hijo de puta, tío. Hola, cómo mola esta bola, ¿no? Oye, vamos a ver los iconos rápidamente. Bueno, al menos las caras, esto es un poco feo. Las caras no están tan mal. Porque yo siempre soy el hater número uno de las caras, ¿sabes? Porque tienes, por ejemplo, esta basura sin comentarios. Sin comentarios totalmente. Mirando, o sea, os reto a mirar este icono durante más de 2 segundos sin que os dé puto asco. He perdido el reto. Encima no va el cabrón de rostros con su par de huevos gordos y dice, este es mi icono favorito. Es la hostia. Tan solo miradlo, sus 4 dientes asquerosos. Creo que ya en algún vídeo me he quejado de este icono, pero es que, tío, con razón, ¿sabes? En general hay cosas bastante guapas, como... ¿Por qué tantas caras? ¿Qué es esto? ¿Qué de naves? Voy a ponerme la acá. ¡Un cuchanito! Y UFOs. Es que hay muchísimos, tío. Están todos muy bien. Luego la bola. ¿Os dais cuenta de que esto es el cubo? Nave, bola, UFO, wave. Que se dice todo muy rápido. Es solo una palabra. Y de repente vas a tener que decir el swingcopter. Nadie va a decir el swingcopter. Pero ¿cómo lo vamos a empezar a llamar?
Ahí me ha salido solo, en plan, de verdad me ha salido solo decirle la bola. Necesito más niveles de plataformas que estén guapas. Claustrophobic 2. Madre mía, qué coñazo, tío. Quiero acción, quiero acción y diversión. No quiero putos puzzles. Tienes que ir aquí para luego coger la cosa que te lleva a la otra cosa para luego coger la otra. Pinche click. ¿He ganado? ¡He ganado! ¡Me lo he pasado! Yo creo que ya he probado suficiente niveles, la verdad. No sé qué opinas de 2.2. Ya. No, no veo a mi OBS. Ya, ya me. A ver si ya me cambian los humores. Oh. 62, uy, está bastante bien. Ya quedó entonces. Voy a limpiar mi anteojos porque los tengo un poquito chuchos. Acabo de decir esa palabra en mi perra vida, te lo juro. ¿Te has dado cuenta que sueno mucho las R's y las P? No, las P no, las R's y las S's. Las resalto de más en una frase, palabra o lo que tú quieras. Ahí quedó. Voy a conectarme al ventilador. Entonces. Dios. Quiero ver, ¿estos son estos? Ah, son estos, así como aquí, vamos. No sé cómo están. Los que son recién. ¿Qué niveles hace la gente que hace niveles en plataforma? Es una canción de Undertale, ¿verdad? Quiero una explicación. ¿Se puede ver el porcentaje con esto? Ah, a ver. Creo que nunca te van a dar rank. Ah. Bueno, la verdad es que el nivel es muy feo, dislike. Reportar y flap. Este sí me llama la atención. Este sí me llama la atención para que vea. Para que vea, mano. A ver cómo se ve un flap y bien. Como que no jugué eso. Voy a seguir con esto.
sirve mejor. ¿Por qué? O sea, a él sí le hace su cena. A ver, espérame, es que voy a acomodarme bien. Estoy hecho una bola aquí en medio y es incómodo darle los clics, es incómodo. Voy a acomodar bien el teclado. Es lo que yo quiero, es el brazo mecánico, es lo que ocupo realmente. ¿Por qué? Porque con el brazo. Esto voy a pasar por aquí. Con el brazo, el micrófono no lo voy a tener aquí de frente con el cable pegándome en el. Mira, ahí está bien, creo que ahí está bien. No, déjame acomodar este cable y quitarlo de aquí porque es fastidioso. Es impresionante, o sea, esa araña es. Oye, los pinches te pueden matar. Ni si, lo peor es que esto ni siquiera es la parte difícil. ¿Por qué salté? ¿Por qué salté? No truena mi muñeca, qué asco. Siento como me duele, pero no truena, o sea, no. ¿Se escucha? A ver si se escucha. ¡Ma! ¿Puedes cerrar la puerta? Porfa. Yo lo escucho con audífonos. Ah, se escucha todo mi tendón. No se escucha, sido todo mi tendón ahí. A ver, voy a retroceder un poquito más. Lógicamente lo puedo pasar. Estoy perdiendo, ¿por qué? Porque soy un inútil y por eso estoy perdiendo. Vamos a retroceder un poquito más. Aquí. Perdón. Salud.
¿Pero estás ahí o ya te fuiste? ¿Sigues ahí o ya te fuiste? Entendiendo, no entiendo esa parte. Esta parte creo que lo voy a hacer normal. A ver, creo que se puede hacer completamente normal. O sea, sin depender de ese orbe. Creo que ese orbe lo hace más sencillo, pero al menos a mí no. Creo que pesada sale mal, yo te pega. Me estoy sorprendiendo de las cosas que puedo hacer hoy. Tengo 6. ¡Guau! Me empezó a doler un poquito la mano ya. Ya es hipertensión.
Wow. Ok. Vamos a estar positivo. Voy a pasar ya de estar amargado a estar positivo. Voy a pasar de estar amargado a estar positivo. Todos cometemos errores. Ay, no te creo esa. Esa sí no te la creo. A ver, voy a cambiar la nave. Vamos a jugar como si fuera Yiye. El Yayo. Guau. Wow. ¿Está trabando o es la tablet? Es la tablet. ¡Ay, no di el doble! No di el doble, ok, no di el doble. Ahí voy a poner su música original, capaz ya estar mucho. No creo, la verdad. Es que su música original tampoco me gusta mucho. Es esta. Una música, una canción muy positiva para el nivel. Digo que voy a cambiar la canción, siendo sincero. Yo creo que la voy a tener cambiando. La verdad me gusta más la otra, creo que me voy a acostumbrar más con la otra. Solo que aquí hay un pequeño detalle y es este. O sea, si nos vamos más complejo, el único detalle que hay es que la parte que debería ser, que es esta, que es la de güey, empieza a... Y todo eso, bueno, aquí. Aquí. Inicia después. Y si yo le pongo que inicie, yo creo 2.5.
¿Cuánto era? ¿Tres? Oye, no me acuerdo. Voy a poner cuatro. ¿Cuánto tengo en el otro? ¿Qué me estás diciendo? Yes. No, no quiero guardar cambios. En este, en el que tenía. Este que le cambió el robot. Este sí está configurado bien el tiempo de la canción. Y lo tengo en... 2.5, sí, ¿por qué? ¿Por qué dices? Ay, me salí del juego. Ay, ¿se pausó o Sofi yo? No, se me pausó a mí. Pero otra cosa que no era. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, si yo le pongo aquí 2.5 6, yo digo que son 6, yo digo que son 6. Es porque aquí es diferente el tiempo. Bueno, más. 10, 10, vamos a poner que 8, yo creo con 8. Aquí. Uy, 7. 7. Dile que no, porque no lo tengo actualizado. Dile que no lo tengo actualizado. Ándale, ahí está. Ahí ya quedó bien coordinado. A ver. Así es como supuestamente debería estar. Dios, ¿cómo está saliendo esto? Thank you.
Ah, ya estoy zorrando mucho con el pinche, seguro estoy haciendo tan mal. No sé por qué estoy haciendo tan mal esa parte. ¿Tú crees que sea ya, o sea, que esto ya sea muy, 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 muy fregado o de jodidos irme a hacer stream a... Perdón. ¿Qué iba a hacer? Acordé, tengo que hacer esto de show de FPS. Creo que bajan FPS, no importa, se aparece. ¿Por qué tengo Jaimon? A ver si me acuerdo. Creo que sí me acuerdo. Porque ahí había un click muy horrible. Sí. De rogla yo. Yo pensaba que este yo me lo podía pasar. Hasta que me entendí que es. Hasta que me enteré que es el extended mode más difícil. Más una skin de Dark. El Pilot House. Ay, Jehová. No te voy a mentir que si por mí fuera yo grabo este stream. La neta me gusta mucho este medio un demo. Como a las 11, yo creo que voy a pagar. Como a las 11, más o menos. Ah, te estoy diciendo que se verá muy jodido hacer stream en TikTok. Me callen este güey, ya cállese ya. Es que la verdad, no sé, no me... Es que ya veo que hasta un señor que... O sea, es que te juro que ahí veo que cualquier porquería que exista... Al menos tiene 2-3 viewers, por así decirlo, aquí, o sea, aquí no. Pero ya, te juro, me ha aparecido el live donde aparece una cara de un señor así. Un señor así por media hora. Mira, así, así literal, así por media hora. Y sí, o así, mira, así todo cricoso acá, malando. Y tiene un montón de personas viéndolo. ¿De qué? No sé, ¿hace algo interesante? No, solo está parado.
Y veo que allá, la neta, conseguir viewers no es tan complicado como... como otra, como... Es que en Twitch, el problema es que Twitch ya tienes que ser reconocido. O sea, tienes que conocer... Ya, tienes que tener un medio pequeño ahí. Tienes, un, tienes que tener un público o una... red...89. A la primera de 89. Y es más. Dos veces a la primera del 89. A 100. Ese era un intento perfecto. ¿Sabes lo difícil y complicado que se me hace a mí llegar hasta ese lugar para morir? Porque el click se dio después de lo que yo le había marcado. No, no sabes. Porque no tienes una puta cabeza. Ay, está movido el... Está movido el micrófono. Ay, Dios. Es más, otra, mira. Otra. Que me sale la primera. Me sale la primera. Yo esta parte yo me la memoricé. Hasta me sé los números de clics exactos. Me lo memoricé a la primera. ¿Cómo voy a perder ahí? Es como esta parte de... Mira, me lo hago la primera. Te lo juro que me lo hago la primera. Te lo juro que me hago esta parte la primera. Te juro que me hago el boss de Reanimation a la primera. Me estaba cobando los lentes, ¿eh? Me estaba cobando los lentes. Quiero decir, me estaba cobando los lentes. Me estaba acomodando los lentes. Vamos a poner un poquito más para no traernos los 10 kilos de animación. Eso no vaya, me estaba acomodando los lentes. ¡Hala! Va retrasadísimo el directo. Ya está. Mira. Espérate, ¿me están cayendo los lentes? A la primera, un nivel que ya no he entrenado. ¿Y qué parte es? Es la misma parte final que siempre practico
porque sé que yo lo arruino al final. Yo practico más de 1,000,000 de veces, así que esto lo practiqué, no te miento, unas 200 veces hasta que me saliera 5 veces seguidas. Después de eso ya me voy pasando para atrás. ¿Por qué? Porque yo sé que arruino la parte final. En la parte final siempre la zurro y me termino arrepintiendo. Ahorita lo hice bien. Si yo vuelvo igual al Epilot House y lo hago desde aquí. Ay. Y lo hago desde aquí. Oye, espera, ¿no cómo morí? Lo voy a hacer a la primera. ¿Por qué? Porque me lo memoricé para que no la zurrara ahí. Y mi pregunta es, ¿cómo fui a morir si yo esto me lo memoricé? ¿Cómo demonios me voy a morir si yo esta parte me la memoricé? Te paso que muriera incluso en la araña, porque eso no me lo he memorizado bien, bien completo y no me he acostumbrado a los clics. Pero me vas a decir que no me sale la parte que me sé de memoria. Y mero por una orbe. ¿Cuánto va atrasado el directo? Va muy atrasado, ¿eh? Va muy, por decir, demasiado. A ver, voy a ver en cuánto tarda en abrir otra página. Voy a poner mi contador, espérame. Voy a poner mi contador chito. ¿Estás? Reiníciate, por favor. Cronómetro, reiniciar. Y le voy a dar en 3, 2, 1. ¡11 segundos de retraso! Hostia, 3 vistas, me veía más. 11, ¿por qué 11 segundos de retraso? Básicamente estoy yendo bien, ¿por qué voy tan tarde? Mira, te voy a explicar porque creo que no me estás entendiendo. Si tú ves aquí, van a dar exactamente las... le dieron las 19. Tú en 7, en 11 segundos te vas a enterar que... o sea, que ya son las... O sea, si tú, checas, si tú comparas los relojes, vas a ver que mi reloj es atrasado 11 segundos. Porque si tú checas tu reloj, tú vas a tener las 19 con 20. Pero a mí apenas se va a reflejar que apenas son las con 20. Apenas son las 19 con 20. Y tarda bastante. Mira, hasta aquí apenas se reflejó 19 con 20. Ahora, la tablet va más retrasada aún, no sé por qué. Por ejemplo, yo en mi contador ahorita lo tengo en 41. En la tablet están 32. Y en la PC igual, están en lo mismo. Todos vamos a hacer un cálculo rápido. O sea, mira, aquí están 50, 10 segundos, 10 segundos. 11 siendo medio realistas. 11 siendo medio realistas. ¿Por qué pasa? Es por el internet. ¿Cómo lo arreglar? No tengo ni la menor idea. No contraten eso, es una basura. Creo que ni siquiera te enseñan la parte más... Oye, ni siquiera chequeé tu comentario desde el enojo que me hizo ese es 89 otra vez. Es que sí, o sea, es realmente cualquier porquería capaz... ¡Uy! ¡Oh, son 3 personas! ¡Son 3 personas! ¡Oh my God! ¿Por qué me salí? ¡Son 3 personas! ¡Oh my God! No sé por qué me marca son 3 personas. Tal vez porque refleja el de la compu. El de... Bueno, el de Excel no, porque no estoy conectado en el teléfono. Ah, pero la tablet... Wow. Mira, me voy a callar y me va a salir. Sí, lo hice mal, lo hice mal. A ver, son otros dos carros cuando arrancan, güey. Ya, me callo. Ya te vi, espérame.
quiere. ¿No? Ah, ya volví. Ahí está. ¿Sabes qué marca que ahora son tres? Ya no entiendo. Pero el tercero es Satanás o Soy Show, porque estoy aquí igual. Ah, sí, te iba a enseñar melón en plástico. Aquí busco. Si yo abro aquí y me voy a vivir, no sé por qué se llama así. Sí, sí, cállese. Satán puto. Mira. Esta persona que no la conoce ni Jesucristo ni bendito Jehová, creo que ni siquiera lo sigo, tiene 86 personas con una grabación, con una calidad un poquito fea, no te voy a decir que no, está un poquito fea. No te voy a decir que tu directo está mal, amigo, está bien, lo que tú quieras. Pero, ¿quién es? No lo sé. Le donan dinero, lo ven personas y no tienes. ¡Ay, además me siguió! ¡Oh my god! Todo puede ser. Gracias, gracias, gracias. No sé, me acaba de tener un nuevo sub. Acaba de marcar. Bueno, lo que digo. Completamente. Si yo me meto. Bueno, tiene 3.000 personas de seguidores. Es TikTok, es bastante. Pero estos son sus tipos de videos. Ok. Voy a decir que le voy a dar crédito. Tiene bastantitos. Está bien. Te lo paso. Tiene bastantitos. Pensé que era poquito, pero no. Tiene bastantes. Está bien que tenga 86 personas visualizándolo. Completamente normal. Este señor tumbado de ley va a tener 1.000.000 de personas viéndolo. Mira. Pues invité a el nuevo interno. Sube. Ella sí la conozco, porque sube ese tipo de cosas. Pero las personas ven un story time con muñecos que procedimiento los tengan en su cuarto. Y ya. Solo es un story time de. Ni siquiera. Miento, es una historia inventada, que ni siquiera es un story time para acabarla. No voy a decir nada de ese hombre, señor tumbado, obviamente que sí. Te voy a dar las únicas dos razones por las cuales lo veo. El regalo estaba muy alta, entonces la iba a cambiar. No voy a decir más, ahí se queda. Este sí yo lo vería completamente, ese sí se lo paso. El nombre, leonardogarcia.like. Es que esa es la magia de TikTok, puede ser la persona más... menos conocido en el universo, puede ser hasta olvidado por Dios. Pero en TikTok te van a ver mínimo 10 personas. Pero es lo que no me gusta, es a la par de lo que no me gusta. Se me hace demasiado chafa que no sé cómo explicarlo. Se me hace como que mucha. Un ejemplo, cuando alguien dice que es un influencer, que dicen que es un influencer famoso, por así decirlo. Y te dice, pues, ¿qué canal tienes o qué? Y le dice, no, pues mira, tengo, ¿qué? 500.000 seguidores en TikTok. Y, bueno, ¿y qué más? Y le dice, pero también tengo un canal de YouTube. Te metes, 10 personas suscritas. Te dice, pues mira, mi Instagram, es que te lo puedo pasar si es morra. Si es vato, nadie lo conoce. O te dice, no, mira, mi Twitter, te metes al Twitter. 4 personas, 4 posts, y son posts donde se queja del neoclasicismo. Yo no digo que mi contenido sea el mejor, y mucho menos va a ser. Pero no me gusta y no me agrada casi la famita que se consigue con TikTok. Puede ser de la persona que nadie conocía a una persona que todos conocen. ¿Por qué? Por un trend barato, por un video que la verdad no da risa, por un nuevo humor, por una nueva tontería. Solo porque sí. Eso sí, a veces te dan apoyo. No digo que no, a veces te dan apoyo.
de un apoyo, o sea, que la gente conozca, ah, pues mira, mi Tiffin este. Pero dependiendo 100% de la plataforma de TikTok, no me gusta para nada. Voy a intentar pasarme para allá, a ver, conocer. Probablemente también no me vea ni Jesucristo, lógicamente. Aparte, las personas que lo siguen ahí es porque ya tienen cierta cantidad de seguidores y de seguidores. Y es porque yo me metí al público. Pero... pero si yo estuviera en mis reels, mis TikToks completamente normales, viendo, yo qué sé, episodios de la familia Peluche, me va a aparecer una persona que no conoce. Es más, me va a aparecer un directo de un vato que está jugando Free Fire con un espejo. Así de plano. Es como las, con todo respeto, las personas que hacen directos en Instagram. O sea, no debería ser un famoso, no digo que no, eso sí. Pero es una persona completamente X, un amigo, un compañero que tengas de tu salón, y ves que está en live en Instagram, y te metes y tienes dos personas y están haciendo cosas cuestionables. Voy a intentar, pero no sé, no me agrada mucho. Voy a intentar jalar gente, más que nada. Voy a intentar jalar un poquito de gente, nada más. Voy a intentar conseguir un poquito de gente, nada más. Pero no quiero depender. Es como las personas que dependen de YouTube Short porque suben una tontería robada. O los reels. Mira, los reels te lo paso porque la verdad yo me divierto mucho en Instagram. Aparte, cuando ves reels, solo lo ves y ya, te largas. No están castrando con que sígueme, no. Lo ves, like, vámonos y ya. Así de rápido. Ni siquiera te metas a la cuenta porque no te importa. Pero son robados. A veces son tan descarados que hasta le roban el reel a otra persona, igual de Instagram, así de descarados son. Pero ellos al menos se los paso un poco, porque no se le da tanta el hype o la fama que se le da a una persona igual por TikTok. Pero pues eso hoy, es a lo mismo, ¿sabes? Esa tonta... Echarle hate a gente de TikTok porque ya te digo, he estado jugando bastante horas por el día y bueno, ya se me cansó un poquito la mano, ¿no? Tiene 2000 seguidores y no me va su contenido, capaz está bien, capaz no, pero te vaya bien, amigo. Este sí, completamente digo que tenga sus 1000 bien merecidos, porque yo veo su contenido, lo veía porque ahorita ya no juego Warzone, lo veía completamente y me sirvió mucho sus tips y videos. Él, completamente razonable. Estos son de mí para ti. Son más que nada personas que... mira, este chico, chicuelo, tiene... ¡ala! Tiene 19,000 suscriptores. What the fuck, ¿cómo tiene tantos? Ah, es de los EP. Ok. Es de Fortnite, con razón. El caso... este, por ejemplo, está simplemente ahí, pone su quítate, ya cállense ustedes, ya, quien nos quiera, cállense ya. Solo pone la cara aquí y juega Fortnite. ¿Cómo yo haría con yo me tiraría eso más que sin mi cara? No, ¿por qué te metes? ¿Por qué te metes? No, no me importa, amigo, no me importa, gracias. Este hasta tiene su código de creador. Tiene 50, es que es a lo que voy. Como este sujeto está en TikTok para buscarlo, para conocerlo. Chico, chica, chique. Batallas de rap, ¿no? Es lo que tú quieras.
tiene 5 personas viéndolo. No entiendo ni por qué tiene 1000 suscriptores. Es lo que no, no tiene nada de interés. Es que es, no sé lo que. Como te decía, me estoy pasando súper chido aquí en Geometry Dash. Es lo mejor que he hecho en toda mi vida. ¿Ya? ¿Tiene rato? ¿Una torta? ¿Cómo no? ¿Ya? ¿Sí sigues aquí conmigo o...? ¿O ya te fuiste? Oye, por cierto, el que estaba hace rato era una persona X, ¿eh? O sea, era otra persona porque se suscribió al canal. No vio ningún video, supongo, porque siguen los nuevos números de visitas. ¿Sigues aquí o no? Sí, bro, bueno, escucha mis quejas. Es a lo que me devuelvo. Mira, 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 no tengo aquí un marcador. Mira, es a lo que voy. Mira el contenido. No voy a... voy a hacer hate completamente, sí. Ódienme lo que quieras. No es que yo esté envejeciendo. Lo que pasa es que estoy evolucionando como Pokémon. Mientras más grande, más chingón. Vamos a otro. Capaz ese no fue su mejor video. Ella me dijo que le diera como a rata y... le metí un palazo en la cabeza y... ya que estoy... denunciado. Vamos a ver su video más visto, que sería Vengo a dar terror. Yo cuando 86, 89%. Mi reacción, mi completa y honesta reacción a un 89%. Es esta. Esta es la pelea más estúpida, naca e inútil que he visto en toda mi vida. Vamos a quitar un rato a TikTok. Este chico pone el A poco sí mi Warzone, un chiste bastante conocido. En resumirlo, porque están gordos. Voy a resumir toda la historia de por qué Warzone está gordo y se acabó. Y esta... ¿qué es? Eso le comentó a poco sí mi 9 seguidores. Aquí. ¿Cómo? No sé, vamos a dejarlo ahí. El chiste está, vemos su contenido, sin ofender al chico o lo que tú quieras, es contenido fácil y sencillo, se va contenido de TikTok cringe, de, ¿cómo se llama esta? De Instagram, y se acabó. Su contenido es bueno. Bueno, referirme a bueno que es una basura, no bueno de que es bueno. Entonces está esto. Y luego tenemos que tiene a 4 personas espequeándolas. Si me meto, quiero ver si mínimo está activo el chat. Ok, son como... No, ni me. ¿Sigues ahí, Martín González? O ya te fue el internet. Con el paso del pichulón. Entonces yo con el paso de John Salchichón. ¡Tiene!
Vamos a ver el... Dulaxi, ¿eres tú? ¿Dulaxi? Ay, Jesús, me va a dar algo. Te juro, sale mi rata ahorita, ve esto y se muere. Así de plano. Se asoma mi rata, ve esto y se muere. Ya no me muestre más. Vamos a otro ejemplo. Hay otros ejemplos como... Este chico que está jugando Clash Royale, tiene mil seguidores, está bien. Este señor... Yo lo conozco, está jugando Warzone, tiene 57. Completamente comprensible porque su contenido está bastante bien. Está jugando FIFA, mínimo. Este tiene ese, es un furro, creo. Bueno, su contenido no es lo mejor, pero mínimo está haciendo algo. Igual, no digo que sea, es que es a lo que voy, no puedo decir, es que sea esto, porque la neta, todo está en la fregada. Mira, vamos a pausar este amigo. No quiero ver nada de esto. Es a lo que voy. No importa qué contenido de basura o qué contenido, si sea bueno o malo, subas. Hay personas que te van a estar viendo. ¿Por qué? No lo sé. Me estás diciendo que una persona que tiene una foto de Meliodas tiene más personas viéndolo. Quiero ver siquiera qué está haciendo. De aquí tengo dos dudas. Una. ¿Por qué está la canción de fondo de iCarly? ¿Es parte del nivel? ¿Es necesario? El caso. Su contenido va... Pues si dropea Blood... No lo voy a dropear, güey. O sea, no tengo nada que explicar. Vamos a decir que juega bien, no digo que no. Es que el detalle no es de que juegue bien o mal, es la calidad. Mi calidad no es buena, digo que no, pero es la calidad que tienes que tener para hacer el directo, un video, lo que sea. En TikTok, esa calidad no importa, te la puedes meter por donde te quepa, porque va a ser lo mismo. Puedes estar grabándolo así, literalmente que se ve así. Se ve así. Está jugando así. Ok, no, el mío se le ve bien. Ahí está, así. Lo está jugando así. Para que veas cómo se ve un gameplay así, más o menos. Lo está jugando así. Y yo mínimo... Mira, no estoy diciendo que mi contenido sea mejor, no digo que eso. Pero es a lo que voy, es la calidad. Yo mínimo no puedo subirlo de calidad porque mi internet no da para eso. Ahora, si su internet tampoco da, completamente te lo paso. Ahora, que su computadora no le dé rendimiento para hacer streaming o no sepa hacerlo, te lo paso. Pero a lo que voy es cómo tiene personas... Es que más que decir que es mejor porque no lo es. O sea, no estoy dando gracia, no estoy dando buen contenido. No estoy diciendo que mi contenido sea el mejor, ni que sea mejor que el de este chico que probablemente por algo tiene esta cantidad de personas viéndolo. Pero me refiero a que yo siquiera me estoy tomando una pequeña molestia en que si los beats van bien, si va atrasado, si se está viendo esto, si me escucho bien. ¿Por qué? Porque monitoreo todo en el OBS. Pongo filtros para que se escuche bien, porque si no escucharían esto. Estarías escuchando esto. Es a lo que voy. El detalle de TikTok es que no importa la calidad que les estés dando.
Eso es lo que no me gusta. No le importa. No te estoy diciendo que nos contaminemos a mano. No, no es lo que digo. Pero es como cuando es una tarea, una ecuación. Vamos a imaginar que es una ecuación de matemáticas. La ecuación está bien. Está completa. Tiene la respuesta bien. Pero el trabajo está revuelto. Tienes aquí 2x. Tienes aquí otra cosa. No te entiendes. Pero el resultado está bien. Es la calidad. Y a comparación de otro compañero que tiene bien la calidad y tiene bien el trabajo. Ahora, hay otros que tienen una muy buena calidad, como otros señores. Un ejemplo que te voy a decir, un ejemplo. No de pronto, de ese chico. Este, te voy a dar un ejemplo. Tiene buena calidad, pero tal vez su producto no es tan bueno. La respuesta de su, o sea, en su fórmula, la respuesta no es buena. Está bien hecho, está bien decorado, está bien todo, pero no está bien el resultado. Ahora puede que tu calidad sea mala de tu trabajo, pero el resultado esté bien. Y ese detalle de TikTok. No ahí es literal, es que el resultado tiene que estar bien. No importa la calidad, qué tanto te esfuerces, de alguna manera vas a estar bien. ¿Con qué? No lo sé. Eso es lo que voy a quitar. No importa. Este es una foto de AMLO. Este chico debía darle el tercer pasmo. Tiene con las fotos de Meliodas, oigan. Es a lo que voy. Ves a streamers, youtubers, lo que tú quieras. Son pequeños, pero tienen personas viéndolos. No importa qué tan buena o mala sea su calidad. Probablemente, no importa si sea mala, lo están viendo. Y te metes y dices, bueno, capaz, pues, no tiene mucho presupuesto y hace videos con lo que puede, con lo que puede, pero da risa, es entretenido, da esto, da aquello. Y luego te encuentras cosas como, Pedrito, me electrocutaste, Pedrito, me electrocutaste. Ojalá te meto una bala, Pedrito, güey, te mueras una vez. Es a lo que voy. Desde recordarte al Pedrito me electrocutaste. Mira, no voy a explicar las razones obvias de por qué 364 personas están ahí adentro. Es a lo que... Es a lo que voy, ¿sí? Es a lo que voy con TikTok. Es lo que no me gusta, no me parece, no me convence y no me agrada. Y es lo que no me gustaría hacer. Venir aquí... Y ser también así. O sea, no estoy diciendo a él, me refiero así en general. Mira, aquí está el tiburón, sí. Me refiero así. Mira, esta persona tiene un seguidor. ¿Por qué será? Golazo. Tiene 0 personas. Es la primera persona en mi vida que veo que tenga 0 personas. Y tiene bastante cantidad de vistas. Bueno. No sé su contenido, no lo voy a ver todo, no me importa, no me interesa. Pero eso es lo que... ¡Ahora tiene 2! ¡Yo le salí la otra! ¡No lo sé! ¿Ves a lo que me refiero? ¿Ves a lo que me refiero con... Ya, ya. Aquí sigue el panzón este. Es a lo que voy con TikTok. No me agradaría, pero a la vez... Mira, esta persona, otra persona que no tiene 0. Es que mira a esta señora, güey. Es lo que no entiendo, como que no me cabe, no me entra, no me perfora. Es como cuando me dice mi mamá que me entra por un lado y me sale por otro. Es lo que no entiendo. Hay personas que veo que siquiera le están poniendo un poquito de calidad. Y digo un poquito porque no estoy diciendo que sea lo mejor, pero estoy diciendo, le está dando algo de calidad o algo para que diga, bueno, para que se vea bien, para que se vea bien el stream, para que se vea bien el fondo. Para que aquí un microfonito, la cámara esté bien acomodada, lo que quieras. Pero hay otros, como el primero, el señor Warson, donde de plano ni siquiera se tomó la molestia de acomodar su teléfono porque se le ve casi que de la nariz para arriba. Uy, grabé el rolón, te amo. Vos pones muchas cosas. ¿Ves? Ya, Gabriel. Te quiero mucho. Bueno, te quiero mucho, Gabriel. Es a lo que voy con lo de TikTok. En YouTube, si tú te metes a algo, es porque tú quieres verlo. Te metes a TikTok, lo metes. Y depende, sea porque yo conozco un youtuber que no me acuerdo dónde lo vi o qué era su contenido. Pero me acuerdo que la verdad, el nivel, el chavo hacía un video de... Ah, ya me acordé, es este. Me debe de aparecer probablemente. Es este.
Creo que sí es este. Al mercado llega un... No, no es este chavo. Ah, ni de broma es este chavo. Tenía como 400 suscriptores el chiquillo. ¿Es este? Motorola es una marca muy reconocida en el mercado de la telefonía móvil y es... No. Es a lo que voy. Volviendo al tema. Hay veces donde verdaderamente no sé, no... En TikTok, en YouTube, hay personas que le ponen y personas que no. Hay personas que sí. Un ejemplo como yo, que a veces me doy la molestia. Otra vez ya dijo que como cae como la chingada, que a veces va retrasado, va esto, va aquello, lo que tú quieras. No estoy diciendo que mi contenido sea mejor. Me estoy halagando un poquito a que yo siquiera me molesto en algunos detalles que otras personas pues no le están poniendo atención y lo dejan al mero X. Pero es el detalle de TikTok. ¿Sabes lo que le importa a las personas? Tu calidad. He visto, creo que yo estuve en ese tiempo que había personas que no te miento, estaban dos personas, cámaras diferentes, son como que viendo cada cada como una pinche videollamada y decían, ¡ay, que me done más! ¡Es mejor! ¡Mujer o hombre! ¡Dóname! ¡Dóname! ¡Aquí, dóname! ¡Pica la rosita! Y ya. Y ya. ¿Qué hacían? Pedían que les donaran rosas. ¡Ah, pero! No, no sé nada. No platicaban, no nada. ¡Dame! ¡Dóname! Hay que, los hombres van a ganar. No, los hombres van a ganar. Gracias por esa rosa. Gracias por... Y ya. ¿Y luego? No, pues sí es. ¿Y luego? Dices, bueno, o sea, es una porquería de contenido. ¿Por qué lo ven? Porque es eficiente un contenido de basura a las personas a comparación de otras que hacen buen contenido o están intentando hacer buen contenido. Y hay... Y luego está eso. DreamWorks, junto a Netflix, lo apuesta en todo para su última peli de animación, contratando uno de los mejores guionistas de todos los tiempos, al mismísimo Charlie Kaufman. Esta peli acaba de salir y no ha tenido nada de promo. Deja lo que me refiero con... ¿A qué creo que me parece? ¿Y si ninguno? Puedo decir, güey. Cuando suministramos demasiado... ¡Ey, el dice patrón, si mi novio... Me recuerda a Pancho. Me dejen visto y se conecta, ¿qué soy? Lo más probable es que tú seas el reemplazo. O sea, la Sancha, la otra, o simplemente no eres. Como amo este señor, es el mamapuchas, lo amo. ¿Así me dolió? ¿Te gustaría? Bestia, güey, qué bueno que pedimos el combo Jumbo a la bestia, güey. Sí, güey, qué rico la verga, ya tenía más hambre que un niño chapaneco, güey. Medio de África, ¿no? Ay, pero... Mamá, me estoy pareciendo, güey. No, pero échale cacho. Ya, la veo. Se acabó, güey. ¿Cómo? Ay, este vato, ¿cómo que se va a acabar, loco? No eres buen pobre, pero ahorita le vamos a aplicar la maña. Espérate. Ay, eso. ¿Para que se reproduzcan, viejo? Eso. Te la pasión, viejo. Pero ¿por qué? Te la pasión, viejo. Dale. Acción turbo. Vamos a ver si es cierto que jala esa madre. Ahorita vas a ver que si sí tenía, mira. Bestia, güey, qué bueno que pedimos. Cómo me encantan estos güeyes. Qué bueno que pedimos el combo y un... Buenas tardes, presidente. Ya me desquité un poco conforme lo de TikTok porque en verdad eso... Vamos a decir que me molesta, no por el hecho de que la gente no me vea, no digo que no. Pero no me agrada tener la idea de hacer directos allá por lo mismo, porque siento que no me están viendo, no porque quieran verme, es por alguna razón que cayeron y voy a decir, wow, pues todo mi contenido se está jalando, se está bien, no sé qué, y lo ves y es una basura de contenido. Tú dices, no, o sea, sí está jalando porque acá me ve gente y no sé qué, y te da otra plataforma como YouTube, un ejemplo, y aquí, lógicamente, nadie te va a ver. Dice, ah, pues le voy a poner mi canal de Twitch para ver si me siguen. Lógicamente, nadie te va a ir a ver. Y es lo mismo, siento que es
una fama que no es fama. Es simplemente te están viendo y ya. Eres un comercial de tele. Un simple comercial de la tele ya. Ese tarde ya. Creo que voy a dejar de aquí ya el nivel. Ya no lo voy a estar tocando. Voy a darle mi último entrenamiento de Cataclysms. Lo hago todas las noches. Una práctica de Cataclysms. Te pongo una... un aproximado de cuántos intentos. Y yo digo que ya me voy. Eso, o te doy una opción. Nos ponemos a ver los 10.000 TikTok que no has visto porque no lo has visto desde el año pasado. Tú escoge. ¿Sabes qué? ¿Qué me acabo de dar otro ejemplo? Bueno, como tú no te has metido a ver mis videos que te he mandado, ahorita no sé por qué me están apareciendo muchos videos de señoras, señores o personas de dudosa procedencia, pero como anuncios, como publicidad. O sea, no sé si se paga o quizás esas personas como para que aparezcan en mi para ti y me parece como publicidad. Pero esas personas, o sea, no todas, pero como que uno o dos ya tienen como 300, 400 likes o ya de plano tienen 5, ya Dios no te ama. Pero pues a lo que voy, o sea, las personas no te ponen el like porque tu contenido sea bueno. Y no, ¿y por qué te lo ponen? No sé. ¿Qué le ponen like? No sé. Pero pues es a lo que me refiero. Es que verdaderamente no importa la calidad o lo que hagas de tu contenido, es... Simplemente lo van a ver, ¿por qué? No sé, simplemente lo van a ver. No digo que no, hay muchas personas informativas como Paco Web o la chava que yo veo esa que habla mucho de electrónica informática. Hay mucha información muy buena y cosas que pues aprenden y todo y está muy bien. Es más, hasta Mr. Empírico es mejor que esas personas. Pero... pero es a lo que voy. Lo único que no entiendo de eso es cómo personas lo ven o le ponen like. Es mi duda de por qué. Yo tengo la creencia que estaban pasándole rápido y le ponen like a todo como yo lo hago. O sea, primero le ponen like, después ven el video. Si les gustó el video, dejan el like. Si no les gustó, quitan el like. Bueno, así yo lo hago, ¿no? Pero es mi suposición. Cosas no me gustan. No sé ahora qué traigo con el UFO. Con el UFO nunca había tenido problemas.
Es una broma, si es que tiene tanto con el UFO. Oye, ¿es verdad eso de que le pusieron copyrayadas canciones de TikTok? ¿O era, o es pura jalada? Esto me sale bien como no. Neta, a veces me voy a callar, güey. No voy a decir cuando, qué cosas me salen bien, qué cosas me salen mal. O sea, ya es como YouTube que ya tiene restricción de sonido. O sea, que ya no puedes subir cualquier canción que se te antoje, nada, porque sí. Y ya tienen derechos de autor más generales. Porque según yo sí estuvo un rato eso de... Bueno, al menos en unos videos me acuerdo que le quitaban el sonido por derechos de autor. Qué bueno, ya van a ser 30 cochinos. Esta parte. Aquí me voy a callar porque esta parte sí no me sale. Quitaron, pero ¿cuáles? Todas en general. Uy, me sale la primera esa. La artista que tiene firma con Universal. ¿Con Universal? ¿Como quién? A ver, dame un ejemplo. ¿Por qué no salta? ¿Qué pide? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es que tengo que... Uy, casi me sale la primera. O sea, pero un ejemplo, si yo busco una canción de The Weeknd o
No sé, es que yo no conozco sus pues, artistas o así. Pero es por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. O sea, si yo busco una canción de Weeknd, ya no me va a... Yo no sé si es del universo, no tengo ni la menor idea. Pero me refiero a que si yo busco una canción, ya no me va a aparecer para utilizar. No, si me morí, me corto los dedos y los vendo al capitán. Así, de plano. ¿Cuánto me dice? 339. Bueno, bajé unos cuantos. No, creo que un 8. Me encuentro el signo, es este. 339. Como yo no te puedes salvar de mí, ahora te voy a poner los TikToks que no has visto. Ya. Pues, no sé, suena un poco tonto. O sea, suena lógico porque, pues, de hecho, doctor, usted... completamente. Pero, vamos a ser sinceros, muchas personas o artistas lo escuchan más sus canciones porque fueron famosas en TikTok, en YouTube no creo, en TikTok más que nada. Muchos, no digo que todos, digo muchos. ¿Desde cuánto no me contestas esto? Wow. Vamos a dejar que cargue solo. Yo nada más veía cómo mandaba, sino nunca vi cómo. Está, mira. Aquí me contestaste un mensaje. Y ya párale. No sé si aquí lo he visto todavía porque no me pusiste él. Ya los vi todos. No, en diciembre ya los habías visto. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de abajo para arriba. Porque se va a hacer más, mil veces más fácil. Este es el ejemplo. ¡Manos! Este es un perdedor de mujer. Esto me salió como promoción. Publicidad, como quieras decir. Publicidad sería la palabra. Esto me salió como publicidad. Yo no veo ni Yerimua. Yo no veo esta mujer. Yo no escucho ese tipo de cosas. Yo no veo este tipo de trends. Hay 25 personas que guardaron esto posiblemente o porque les iba a dar burla o porque les prendió esto de alguna manera. Tiene 1000 likes. Y tú dime si esto va con el número de likes. Yo no soy dura, dura, yo soy durísima. Yo no soy cara, cara, soy carísima. Yo no soy bella. Una remachadita en la pared, no, ya que andamos ahí, ¿no? Una remachadita aquí, mira. Una pintadita, una remachada y como nueva. Vamos a ver esto. No van a creer lo que se esconde detrás de esta engañosa fachadita. Oh, esta casa, mira. Entrando, podemos ver que la casa se siente mucho más amplia de lo que esperábamos. La decoración del espacio es una mezcla perfecta entre lo moderno y acogedor. Cuando se me cuento el cuento largo, y yo no sé si lo había visto antes, pero yo una vez me acuerdo de haber visto un tipo de sueño o algo. Yo digo que fue un sueño porque no me acuerdo nunca haber visto una casa así. Pero me gustó mucho. Al final tenemos las dos recámaras, ambas con mucha iluminación. Se me hizo muy bonito, la verdad. No, atrás. Te llevas mi tesoro, te llevas a un príncipe, te llevas a mi rey. Me lo robaste. Y ahora que me lo robaste, tienes que atenderlo como un príncipe. Las vi donarle la ropa, tenerle sus huevitos todas las mañanas. ¿Por qué no se puede maltratar? No tengo que pensar que esto era verdad hasta que ya
Medio coordiné la voz con la señora y no, son otra cosa diferente. Tag del reggaetón viejo. Sí. Ese también es un anuncio. Yo no quiero decir más de lo que estamos viendo. Sigamos con el siguiente. No cargan, güey. No cargan. Eso denegado, me han baneado. Me han baneado por hacerle bullying a TikTok. Vamos a abrir. No sé por qué busqué al Mickey en Perico. ¿Ahora qué pasó? Me han baneado, chavales. No puede ser. ¿Pero por qué no puedo entrar acá? ¿Será porque les hice bullying? ¿No? No sé qué pasó. Creo que peté el servidor. Sí, lo bugué. ¿Por qué? Ahora sí, no sé. No tienes permitido el acceso a este servidor. ¿Por qué? Referencia. Vamos a buscar por qué la referencia. Habéis sido baneado por hacerle burla a Chamacuelos. Voy a hacer una prueba. Voy a apagar un momentito la pantalla. No vais a ver. Me vais a escuchar la pura voz. Voy a abrir TikTok desde otra cuenta. Voy a abrir de TikTok desde otra cuenta. Para ver si sea yo o... Ahí está. Permíteme. Pues quiero decir, me metieron. Oigan, hice este video. Campanas mil al viento van con Krampus, vuestro cantar. Y todos los comentarios decían Krampus. Así que hice esta traducción. Quítate. No. Gracias. Pues creo que se metieron un pequeño baneo por chistos. Sí, mira. Dice que no tengo acceso denegado. ¿Por qué? No sé qué hice ahora. A ver, vamos a buscarlo desde otra cuenta. De mi cuenta de teléfono, vamos a ver si lo entra. Para mí que sí me banearon, qué bueno. Qué bueno. A ver qué opina el TikTok de la página de acá. En el teléfono con la misma cuenta se lo carga. Entonces el problema ya no soy yo. El problema ya es un problema de aquí. ¿Qué problema es? No lo sé. ¿Me importa? Tampoco. Yo creo que ya voy a cortar de una vez. Ya son las 11:10 como había acordado. Ya voy a... Tal vez mañana. Tal vez. Solo tal vez. Hago un directo ya. Tal vez, y suele tal vez. No creo que sea probable. Pero voy a ver. Entonces. Baleado. Me balearon. Entonces, yo me retiro. Y te vas a poner a ver los TikToks que nos has dicho. Que no has dicho. Que no has visto. Entonces, me retiro. Hasta la próxima. Adiós.